Asumo que tiene noticias del duende que mencionó. Nos vemos en la cámara de los mapas para hablar sobre nuestro siguiente paso. Hay que evitar todo lo relacionado con las artes oscuras. Es muy peligroso. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin compensa el peligro. No estoy de acuerdo. Y no pienso decir nada más. Lo siento. No pienso rendirme. ¿De qué estabais hablando, Ominis y tú? Está siendo absurdo. Por lo visto, Salazar Slytherin tenía un scriptorium secreto en Hogwarts. Ominis jura que se usó para las artes oscuras, así que no quiere saber nada. Le recordé que Anne necesita una cura. Este scriptorium podría contener las respuestas. Es verdad, jugar con las artes oscuras es peligroso. La magia oscura es más de lo que la gente cree. Los Gond lo saben mejor que la mayoría. Quizá he hablado de más. La historia de la familia de Ominis es algo personal. Me gustaría saberlo, si no te importa contármelo. No se lo diré a nadie. Muy bien. Pero que quede entre nosotros. Ominis aprendió magia oscura de sus padres. ¿Te suena la maldición Cruciatus? ¿Qué hace la maldición Cruciatus? La maldición torturadora, Crucio. Inflige a su víctima un dolor intenso e insoportable. Parece que sus padres y sus hermanos mayores no dudaban en usarla contra los Muggles por diversión. Ominis dice que los gritos de las víctimas eran espeluznantes, así que la primera vez que le pidieron de niño que la lanzara a él, no fue capaz de hacerlo. Como castigo, su familia la usó contra él. La angustia fue tal que, cuando se lo volvieron a ordenar, cedió. Le he repetido muchas veces a Ominis que hizo lo que tenía que hacer, pero sigue sin perdonarse. ¡Qué horror! Pobre Ominis. No era más que un niño. No debería culparse. Tras aquel incidente, la brecha entre Ominis y su familia se agrandó. Hasta que llegué yo. Siempre que no está en Hogwarts, está con nosotros en Felcroft. Ominis confía en mí. Y por lo general suele acabar haciéndome caso. Se lo recordaré cuando le pregunte por el scriptorium. Te mandaré una lechuza. Pronto tendré novedades. Yo haré entrar en razón a Ominis. Él lo comprenderá. Thank you.